Pues para nosotros, los cambios de la parroquia pues nos ayudan porque se renuevan nuestras iniciativas, nuestra creación, nuestra creatividad, perdón, ¿verdad? Luego también se nos presentan muchos desafíos en las nuevas parroquias también. Yo creo que como es que algo rejuvenecedor porque vamos a tener nueva parroquia y año nuevo y una vida nueva también. ¿Cuál sería la visión que trae usted acerca de la parroquia de San Bartolomé Apóstol aquí en Tec? Bueno, que es una bonita comunidad, yo la conozco también hace años atrás. Yo fui párroco de Tenexpa, es una gente fervorosa, devota, trabajadora y también mucha gente comprometida con la iglesia. Yo creo que va a seguir el mismo camino que el padre Mariano, va a seguir construyendo el reino de Dios. Este es uno de los municipios, bueno, una de las cabeceras municipales con más tradiciones, sobre todo hablando religiosamente. ¿Se va a seguir en el fomento o tiene alguna idea en especial de las actividades que vaya a realizar aquí? No, sí, no, todo se respeta, ¿verdad? Las tradiciones del pueblo se hacen leyes, ¿verdad? Tenemos que asumirlas nosotros y pues purificarlas, aquellas que no vayan con el Evangelio y llenarlas más del Evangelio, ¿verdad? De esas tradiciones para que sean más auténticas y más cristianas. ¿Tiene alguna indicación por parte del Monseñor para Tecpan de Galeana, para trabajar aquí? Pues que ame, ¿verdad? Que ame más a las personas y que sirva siempre con amor a las personas también, para servirles, con el lema de amar, servir y evangelizar. Sí.